Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra del América. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las Chivas vencerán al América. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es su pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Y también le estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el repechaje y la liguilla de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y también comenta. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo con sabor liguero cuando el equipo de Chivas reciba este miércoles 25 de noviembre a las Águilas del América. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así es amigos, las Chivas reciben en el Estadio Akron de la Perla Tapatía en una nueva edición del Clásico Tapatío, un partido correspondiente a los cuartos de final de la liguilla del Torneo Apertura 2020. Y es que amigos, en esta ocasión, por fin, después de 8 meses, regresa el público a las tribunas. Pero ojo amigos, este partido se jugará con todas las medidas de salud. Y bueno amigos, durante la previa a este emocionante encuentro con las Águilas del América, el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich, las Chivas, superó este sábado 1-0 al equipo de Necaxa, gracias al gol de Jesús Angulo en el minuto 53. Y ahora cracks, las Chivas no deberán de confiarse y necesitan concretar un triunfo en este compromiso para ir con más tranquilidad a la vuelta de estos cuartos de final que se jugarán el día sábado 28 de noviembre en el Estadio Azteca en la capital de la República. Cracks, el Rey Midas, como se conoce en el fútbol mexicano a Bucetich, intentará mantener el funcionamiento que Chivas ha venido mostrando a lo largo de este torneo, pese a los constantes altibajos, y seguir explotando las combinaciones ofensivas que presentan elementos claves como Antuna y Angulo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del América. El conjunto dirigido por el Piojo Herrera clasificó directamente a la liguilla luego de finalizar tercero en la tabla general después de 9 triunfos, 5 empates y después de haber caído en 3 ocasiones, cosechando un total de 32 puntos. En su último juego, que fue hace algunas semanas, empataron a 1 con Juárez. Y ahora amigos, tratarán de sacar el triunfo para llevar ventaja al partido de vuelta. Amigos, la última vez que Chivas y América se enfrentaron fue el pasado 19 de septiembre por la fecha 11 de la Liga MX. Y en esa ocasión el triunfo fue para los dirigidos por el Piojo Herrera, ganando 1-0. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de cuartos de final entre Chivas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5, y por Azteca 7 a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7 p.m. hora de California. O bien, si no cuentas con este servicio, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos para un próximo video.